Hola, en este vídeo explicaré algunos conceptos básicos de los sistemas robotizados, como son las articulaciones y los eslabones. Los objetivos de la presentación son, por un lado, definir de forma formal las articulaciones y los eslabones que aparecen en los sistemas articulados, además de explicar los conceptos asociados a este tipo de sistemas, como son el grado de libertad y movilidad. Después explicaré las articulaciones más comunes en los sistemas robóticos y analizaré las características principales de las articulaciones prismáticas y de revolución. El eslabón es, por lo general, un elemento rígido que se mueve de forma solidaria dentro de una estructura articulada o robot. A cada eslabón le podemos asociar un sistema de referencia, de forma que todos los elementos dentro de este eslabón pueden ser referidos de forma relativa a este sistema de referencia. Por otro lado, una articulación es el elemento que une los dos eslabones, y las articulaciones pueden estar actuadas o no, pero si no están actuadas, pueden ser libres, su movimiento puede ser totalmente libre, o podría ser inducido por el movimiento de otras articulaciones. Además, las articulaciones, por lo general, van a restringir el movimiento del eslabón en una o más direcciones. En la cantidad de movimientos que restringen o permiten estas articulaciones se les llama grados de libertad. Por otro lado, sabemos que el movimiento no restringido de un cuerpo rígido en el espacio 3D queda definido por tres variables de posición y tres variables de orientación, todas ellas independientes. Por este mismo motivo, dos conceptos que aparecen con frecuencia en los sistemas robotizados son los grados de libertad y de movilidad, y que son fáciles de confundir. Los grados de libertad se refieren al número de movimientos, perdón, de variables de posición y orientación que permiten definir el movimiento de un sistema articulado. Por otro lado, los grados de movilidad son la cantidad de elementos que se pueden mover de forma independiente, y normalmente se refieren a la cantidad o el número de motores que tiene un sistema robótico. El análisis de la movilidad de un sistema robótico dependerá, por lo general, de los eslabones o de la cantidad de los eslabones que tenga, de las articulaciones y el tipo de articulación que tenga. En concreto, si la cantidad de los eslabones es L, incluyendo en este caso el eslabón fijo, y la cantidad de articulaciones es J, y cada una de ellas tiene unos grados de libertad, cada articulación tiene unos grados de libertad F sub I, tenemos la fórmula de movilidad en el espacio 3D que indicamos. En el caso de un movimiento coplanar, la fórmula de movilidad se limita a 3 grados de libertad máximo por eslabón. Además, ahora vamos a ver dos sencillos ejemplos para poder conocer la movilidad de un sistema. En el primer caso, el número total de eslabones, incluido el fijo, es 8 y están indicados por los números que aparecen. Por otro lado, el número total de articulaciones es 7, cada una de ellas todas con un grado de libertad, porque son articulaciones de revolución. Por tanto, la movilidad del robot es 7 si aplicamos la fórmula. Por otro lado, el mecanismo de cuatro barras que veis abajo, el número de eslabones es 4, así como el número de articulaciones. De nuevo, aplicando la fórmula, en este caso del movimiento coplanar, nos damos cuenta que su movilidad es 1, porque todas las articulaciones tienen un solo grado de libertad. Bien, pues ahora lo que necesitamos conocer son los tipos de articulaciones más comunes que nos encontraremos con los sistemas robóticos. Como podéis apreciar, la articulación esférica permite 3 grados de libertad. Los tres grados están o se refieren al movimiento de la o al cambio de la orientación. Una articulación planar, por otro lado, permite 2 grados de libertad, ambos de posición. Una articulación cilíndrica también permite 2 grados de libertad, pero en este caso uno es de posición y otro de orientación. Por otro lado, tenemos las articulaciones que solo permiten un grado de libertad, como es el caso de la articulación prismática y de revolución o de rotación. De hecho, estas son dos de las articulaciones más comunes y que posteriormente analizaremos, ¿vale? Y no quisiera finalizar esta presentación sin mencionar lo que es la articulación de Cardan, que permite un grado de libertad, pero que combinando dos de ellas podemos construir lo que se conoce la junta universal, que permite tener hasta 2 grados de libertad y que transforma o que permite transformar la rotación de un eje en la rotación a otro eje, el que apunta en una dirección diferente. Bien, como he mencionado, las articulaciones prismáticas y de revolución son las más usadas. En esta tabla muestro las características más relevantes de cada una de ellas. Las de revolución son, de hecho, las más usadas, en parte porque son más baratas, más ligeras y permiten alcanzar hasta 6 grados de libertad. Y son las que usamos en la gran mayoría de los robots industriales.
Las articulaciones prismáticas son usadas en los robots cartesianos y la principal ventaja es que su cinemática inversa es mucho más sencilla, ¿vale? Pero esto es algo que podremos ver más adelante. Pero sin embargo, solo permite controlar hasta 3 grados de libertad máximo, que son los de posición. Las articulaciones prismáticas suelen denotarse por la letra P, mientras que las de revolución se denotan con la letra R. Bien, pues en este vídeo he explicado algunos conceptos básicos de los sistemas robotizados, como son las articulaciones y los eslabones. También he introducido los conceptos que se usan con frecuencia en robótica, como son los grados de libertad y movilidad, y presentado también los diferentes tipos de articulaciones. Muchas gracias.